Lo que pasa es que son ambiciones de poder en la universidad, sobre todo del ex rector Anselmo Ayala Carrillo, que no está respetando la ley, sobre todo, ¿no? Que ya él constitucionalmente en su periodo ha cesado el 1 de septiembre, porque según las leyes orgánicamente somos elegidos por un cierto periodo, lo cual ya terminó, ya culminó, y él quiere permanecer en el cargo, se aferra al cargo, al poder, y perjudica a toda la comunidad universitaria. Hay una ley que ha salido en el cual ya se ha quedado prácticamente sin efecto lo que es la 1496, ¿no? Que deroga el artículo 6 que les permitía las prórrogas de mandato, lo cual ya terminó todo eso. Y sin embargo, Anselmo Allende Carrillo, él interpreta pues la ley de acuerdo a su conveniencia, diciendo que la ley no es retroactiva. La retroactividad siempre va a ser pues en el marco constitucional. Y eso es lo que está pasando en nuestra universidad. Pero hay un malestar generalizado en toda la comunidad universitaria, ¿no? La universidad, la comunidad universitaria conformada por estudiantes, docentes, trabajadores y egresados, porque los egresados también somos parte de la comunidad universitaria, lo cual yo soy egresado de nuestra casa de estudios, amparado en la ley 3220, somos parte de la comunidad universitaria. Y la comunidad universitaria rechaza a Anselmo Allende Carrillo por los actos de corrupción que prácticamente están bien notorios en nuestra universidad: nepotismo, hay mucho abuso de autoridad. Y también podemos ver, ¿no?, sobre todo que el cargo hace uso para sus conveniencias en el ámbito familiar, de los decanos, de los mismos profesores que no forman parte. Hasta la fiscalía está involucrada en eso, ¿no? Vemos que personas que trabajan en la fiscalía hoy en día son catedráticos en la universidad. Es más, la ley dice que solamente son pues 8 horas y tienen más de 8 horas. Así es, mi estimado. Por eso es de que no quiere desentornillarse, porque si no lo van a denunciar por las investigaciones por corrupción, lo van a hacer que lo acusen y lo metan en la cárcel. Tiene más de 30 denuncias el señor Anselmo Allende Carrillo, y este señor va a tener que pagar por muchos actos de corrupción que se viene, que se dice, ¿no?, con respecto a este señor. Ya la fiscalía está iniciando un proceso, hay muchos cambios también en la fiscalía que se ha dado. Y él está asustado en este momento. Todo su entorno tendrá que pagar, ¿no? Ya la SUNEDO también en estos momentos, las autoridades de la SUNEDO el día de hoy están cesando sus funciones. El día de mañana o el viernes estarían entrando nuevas autoridades a la SUNEDO, lo cual sí deberían de hacer la investigación como se debe hacer, pues no, a estas autoridades. Porque hay muchos actos o indicios de corrupción en nuestra universidad, lo cual la SUNEDO últimamente lo está absolviendo a este indolente e inhumano ex rector Anselmo Allende Carrillo. Días más, días menos, pero igual se tiene que ir de la universidad. Igual se va a tener que ir de la universidad porque la ley se ha hecho para cumplir, ¿no? Y él tiene que acatar la ley.